Mucha atención. Hace minutos el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se refirió al histórico fallo de la Corte Suprema que concedió inmunidad parcial al expresidente Donald Trump en el caso del asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021. Para el mandatario demócrata, el pueblo estadounidense se merece una respuesta en los tribunales sobre la presunta influencia de Trump en la toma del legislativo por parte de sus simpatizantes antes de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Dijo que la decisión siembra un peligroso precedente con un duro tono de crítica contra la Corte. Biden afirmó que el dictamen del tribunal se trata de una continuación de los ataques de la Corte a los derechos civiles. También refirió que la decisión da a entender que no hay límites sobre lo que puede hacer un presidente. Para Biden, el dictamen socava el imperio de la ley. Esta nación fue fundada sobre el principio de que no hay reyes en Estados Unidos. Cada uno de nosotros somos iguales ante la ley. Nadie está por encima de la ley, ni siquiera el presidente de Estados Unidos. Pero la decisión de hoy de la Corte Suprema sobre la inmunidad presidencial cambió fundamentalmente. Para todos los efectos prácticos, es casi seguro que la decisión de hoy significa que prácticamente no hay límites a lo que un presidente puede hacer. Este es un principio fundamentalmente nuevo y un precedente peligroso, porque el poder del cargo ya no estará limitado por la ley, ni siquiera la Corte Suprema de los Estados Unidos. Los únicos límites serán los que él mismo impondrá exclusivamente, el presidente. Esta decisión de hoy ha continuado el ataque del tribunal en los últimos años a una amplia gama de principios legales establecidos desde hace mucho tiempo en nuestra nación. Por 6 votos a favor y 3 en contra, los jueces concedieron impunidad parcial al expresidente Donald Trump en el caso del asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021. El Supremo aseguró que los expresidentes se pueden ser protegidos del procesamiento de los actos oficiales realizados en el ejercicio de su función. Sin embargo, el máximo tribunal señaló que sí pueden ser procesados por hechos privados y devolvió a un tribunal inferior el caso de subversión por el asalto al Capitolio por el que es acusado el exmandatario. Eso retrasa la realización de un juicio al tiempo que continúa el proceso electoral. Donald Trump puede reclamar inmunidad de procesamiento penal por algunas de las acciones que tomó en los últimos días de su presidencia, si estas pueden ser consideradas como actos oficiales. Resultado. De acuerdo con nuestro ordenamiento constitucional de división de poderes, la naturaleza del poder presidencial le otorga al expresidente inmunidad absoluta de enjuiciamiento penal por acciones dentro de su autoridad constitucional concluyente y preclusiva, y tiene derecho, al menos, a la inmunidad presunta de enjuiciamiento por todos sus actos oficiales. No hay inmunidad para los actos no oficiales. La acusación contra Trump se centra en sus intentos de anular las elecciones del 2020 y bloquear el traspaso de poder. Este periodo turbulento comprende los 2 meses posteriores a las elecciones de noviembre del 2020, durante los cuales Trump se negó a aceptar su derrota e instó a los funcionarios electorales locales a deshacer los resultados de la votación en sus estados. También pidió al Departamento de Justicia investigar denuncias de manipulación de votos a gran escala, presionó a su vicepresidente Mike Pence para que detuviera la certificación de la victoria de Joe Biden y llamó a sus simpatizantes a luchar el día del asalto al Capitolio. El expresidente celebró el fallo a través de sus redes sociales. Gran victoria para nuestra Constitución y democracia. Orgulloso de ser un estadounidense. Sin embargo, el fallo de la Corte, con mayoría conservadora, contó con la oposición de los jueces del ala liberal, como la jueza Sonia Sotomayor. Cuando un presidente utiliza sus poderes oficiales de cualquier manera, según el razonamiento de la mayoría, ahora estará aislado de la persecución penal. En cada uso del poder judicial, el presidente es ahora un rey por encima de la ley. La cuestión que deberán resolver las cortes menores es si cuando el expresidente hizo estas acciones, las hizo en calidad de presidente en actos oficiales o como candidato en actos no oficiales. Un fallo que genera opiniones divididas entre los estadounidenses. Esto ha sido un buen día para los Estados Unidos, especialmente para Donald Trump. La humanidad sí que nos va a ayudar, especialmente ahora que se está acercando a la presidencia. Es un buen día hoy. Mi reacción es un poco de miedo, porque en lo que estoy intentando
explicarme yo mismo es qué significa eso para una posición ejecutiva cuando hagan errores donde toda la gente no está de acuerdo. No, yo no creo que fue un acto oficial porque él estaba actuando en su capacidad como un candidato a la oficina. Ahora ellos van a tener que desembolsar esta situación, hacerse responsable por esto. Y es por esto que este caso va a tomar 1, 2, 3 años. Y si Trump vuelve a la oficina, gente, tienen que tener mucho cuidado porque todo esto se va a esfumar. Y esto no solamente por esta generación, sino que va a durar durante años. Al devolver el caso a un tribunal inferior para determinar qué actos alegados en la acusación son oficiales, es poco probable que Trump enfrente un juicio acusado de intentar subvertir las elecciones del 2020 antes de las próximas elecciones presidenciales en las que es el virtual candidato republicano.